Perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdona, Señor, nuestras iniquidades. Perdona, Señor, todo aquello que desdibuja el mandamiento del amor. Perdona en nosotros, Señor, todo aquello donde lamentablemente tu nombre, tu ser, tu persona no es la primera opción. Perdónanos, Señor, si debido a nuestra inmadurez o a nuestra necedad distorsionamos los caminos y nos preocupamos tanto en nosotros mismos que perdemos la cabeza, perdemos el valor de las cosas, perdemos el respeto por el otro, perdemos el amor hacia el prójimo, perdemos el valor que tienen los demás para nuestra sociedad. ¿Cuánta falta nos hace poner polvo a tierra y reconocer interiormente que el convivir no es fácil, pero el convivir bien, respetando al otro, valorando al otro, aportando a la felicidad del otro, no es imposible? Necesitamos de ti, Señor, para poder comprender que nuestra misión en este mundo, cuando confiamos, creemos y depositamos nuestra confianza en ti, que nuestra misión es importante y que hay mucho por hacer, muchísimo. Y qué mejor que hacerlo bien, que hacer la tarea muy bien. Ayúdanos a ser sensatos y a descubrir o redescubrir nuestra misión. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Señor, hoy con profunda humildad me dirijo a ti, pidiéndote que nos des la sabiduría a todos para no obrar con arrogancia o injusticia ante los demás. Hoy llego ante tu presencia para pedirte que le abras la mente y el corazón a aquellas personas que, depositando toda su confianza en otra persona, en el afán de cuidarlos, en el afán de defenderlos, en el afán de protegerlos, se equivocan con mucha facilidad. Hay personas que llegan a una parroquia y empiezan a volcar toda su confianza ante el sacerdote de turno. Y por proteger a ese sacerdote, maltratan una comunidad, maltratan personas, emiten juicios equivocados sobre muchas personas y empiezan a expresar cosas como si fueran verdades, siendo mentiras, solo por defender una persona.
Ayúdanos a entender que nosotros no somos quienes para dividir una comunidad, para dividir una parroquia, para dividir un grupo de personas. Y suele pasar. Y muchos se toman atributos que no les corresponden, atributos que no les son propios del Evangelio, y comienzan a sembrar cizaña, dudas, y con la mentira a desdibujar la misión, la obra, la entrega, la disposición, la actitud de alguien que quiere servir tu nombre, servir a la iglesia, servir al prójimo. Hay personas que por envidia no toleran que el otro haga el bien. Hay personas que por orgullo no toleran que el otro sea mejor en una misión que otros. Y es allí donde necesitamos de tu luz y de tu bendición. ¿Por qué los celos? ¿Por qué las envidias? ¿Por qué los egoísmos? ¿Por qué las rivalidades? ¿Por qué las maquinaciones? ¿Por qué esa zozobra donde muchos quieren ser importantes llevando lágrimas o dolor a gente inocente? Donde muchos quieren ser más subyugando al otro. Donde muchos quieren ser aplaudidos o reconocidos anulando al otro. Eso no es el Evangelio. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a todos, a que obremos con cordura, con respeto, con amor, a que hagamos lo que nos corresponde, lo hagamos bien. Lo hagamos bien, lo hagamos bien y para gloria tuya, solo para gloria tuya. Amén. Sacramento, adoremos con fervor y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor, acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Tributemos igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre
de tu Hijo. Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.